La sabiduría de los sabios. La doctora Peggy Ostrowski y la doctora Alicia Vélez, de su libro Neurobiología de las Emociones. Voy a leer algunos datos biográficos de acá en internet. La doctora Peggy Ostrowski fue fundadora de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología y presidenta de esta sociedad en 1982, así como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. De su libro Neurobiología de las Emociones, voy a leerles algunos apuntes muy importantes de esta eminente doctora. Todas nuestras emociones están profundamente arraigadas a nuestra biología y sus respuestas o reacciones se asocian con conductas defensivas o agresivas. La palabra emoción, que significa remover, agitar, excitar, conmover, tiene un significado similar a la palabra emoción, y las dos pueden despertar, sostener y dirigir la actividad del organismo. Según Charles Darwin, en su libro titulado La expresión de la emoción en el hombre y en los animales, están estrechamente relacionados al señalar que la expresión facial y el cuerpo son los medios primarios de la expresión emocional. Nuestra cara refleja la alegría, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el ánimo y la pereza. En la vergüenza y la humillación y mil facetas más que nos acompañan en las distintas etapas y momentos de la vida. A través de la historia, muchos pensadores, filósofos, psicólogos, fisiólogos, como Platón, Aristóteles, William James y el destacado fisiólogo norteamericano Walter Cannon, en su laboratorio en Harvard, culminó su obra más importante, abro comillas, Cambios corporales en el dolor, hambre, temor y cólera, cierro comillas, en donde demostró cómo los cambios fisiológicos relacionados con estos estados contribuyen al bienestar y autopreservación del individuo. Por eso es tan importante cuidarnos de comportamientos y conductas que alteren nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Las emociones son muy importantes para los seres humanos porque sin ellas seríamos poco más que máquinas que trabajan de la misma manera día tras día. No conoceríamos los goces del amor ni la felicidad del éxito. No experimentaríamos simpatía por el desdichado ni dolor por la pérdida del ser amado. Desconoceríamos el orgullo, la envidia y los celos.
Una vida sin sentimientos ni emociones sería superficial e incolora, pues carecería de valor y significado. El componente emocional es básico en el proceso del pensamiento racional. En el caso de pacientes con daño frontal, se ha observado que su comportamiento es irracional y no miden las consecuencias de sus actos debido a su incapacidad para modular o controlar sus emociones. La emoción es un elemento clave para el aprendizaje y la toma de decisiones racionales, y todo esto ha conducido a la afirmación de que la emoción es un elemento clave para cada cultura y para convivir socialmente. Las emociones, así como la expresión de las mismas, son innatas, aunque existe la posibilidad de que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la expresión. Cada cultura enseña cómo expresar los sentimientos de manera socialmente aceptable. Ciertas emociones básicas, similares en todas las sociedades y de acuerdo con la teoría evolutiva, tienen una importante función de supervivencia, que ayudan a generar reacciones apropiadas en momentos de peligro producidos por el entorno, uso de ascensores prohibido en caso de incendio o en temblores de tierra, son indicaciones que aparecen en los edificios. En la actualidad, a partir de diversos estudios, se han propuesto diferentes tipos de emociones, como las emociones básicas, innatas, y están presentes en todas las culturas, como son la ira, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y asco, y las emociones complejas, que son la combinación de las anteriores, las cuales dependen de la evaluación consciente de la influencia del entorno social y que surgen de la interacción con otras personas. Podríamos concluir entonces que debemos alimentar nuestra vida con sentimientos puros, con sentimientos nobles, con sentimientos altruistas, y controlar nuestras emociones negativas, controlar nuestro pesimismo, controlar todo nuestro escepticismo. Es muy importante controlar nuestros momentos de ira, de celos, de rabia, porque sus consecuencias pueden ser malas para nuestra salud mental, física y espiritual. Todo esto nos lleva a practicar el autodominio, el autocontrol, la aceptación de la realidad. Entonces, debemos controlar estas emociones que son tóxicas y que nos pueden enfermar. La doctora Feggy Ostrowski y Alicia Vélez, Neurobiología de las Emociones, septiembre del 2022.